iglesia para mantener un público desde tantos años con una venta tan masiva y ser uno de los artistas más conocidos mundialmente. Quizás es que se preocupa de todos los detalles, que se preocupa de cómo están los músicos, que se preocupa cuál es el éxito, el mantenerse atento a todo lo que es realmente las producciones. Yo creo que el éxito de un artista lo genera siempre el pueblo. El pueblo mantiene su fidelidad al artista y cada día lo hace más suyo, cada día lo protege más y el artista se siente protegido. Y si el artista es generoso, lo que hace es aprender más y tratar de hacer las cosas lo mejor posible, preocuparse más de los, como dices tú, de cierto, los pequeños detalles, para que cuando sales enfrente de la gente, pues la gente no se decepcione, ¿no? En el fondo nosotros somos los artistas y las gentes públicas en general, somos personas normales que tienen un pequeño más atractivo a los demás por cosas que no tienen lógica. Es decir, el éxito en realidad no tiene una gran lógica. Hay gentes que escriben muy bien y las gentes no les leen, y hay gentes que cantan maravillosamente bien y las gentes no los escuchan. Y hay otras gentes que cantamos a lo mejor peor y las gentes pues compran los discos. Si tuviera el éxito, tuviera una cierta lógica. Hay una pequeña lógica, pero muy pequeña. Si el éxito fuera lógicamente, si fuera matemáticamente, se puede establecer, vamos a hacer así, 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 va a tener éxito, todo el mundo tendría éxito. Porque sería 2 y 2 son 4, 4 y 4, 8, y vamos a hacer que sumen 8, todas estas cosas no. El éxito tiene connotaciones que están fuera de lo normal. Y son esas pequeñas cositas que están fuera de lo normal lo que atraen a los demás. ¿El idioma es una barrera para un cantante? Sí. El idioma para un cantante sí que expresa emocionalmente ciertas palabras, para un músico no. Pero para un cantante sí. La música es como la pintura, no tiene lengua, pero las canciones tienen con palabras, sí tienen una connotación lingüística. De hecho, si yo no hubiera cantado en idioma español, y no hubiera tratado de hacerlo en francés también, en italiano, en portugués, en alemán, en inglés, seguramente pues no me estarías haciendo tú esta entrevista hoy, porque estaría perdido ya en el anonimato. El éxito de la música junto con las palabras, que es el cantante, tiene una connotación lingüística grande. Soy extenso, a mí nadie me corrige. En mi nota soy extenso, a mí nadie me corrige. Para tocar con Lorenzo. Mañana sábado me la virgen. Para tocar con Lorenzo. Mañana sábado me la virgen. Me lleva él, no me lo llevo yo. Para que se acabe la vaina. Me lleva él, no me lo llevo yo. Para que se acabe la vaina. Morales a mí no me lleva. Ahora me
conciertos que más le ha gustado en emocionado al artista? ¿Cuál es la presentación que más le ha impactado? Oh, es muy difícil. Llevo 37 años cantando por el mundo entero. Y... hombre, de todos los recuerdos que a pesar de los años nunca se me ha borrado mi cabeza, fue el primer día que canté en público. Sí, debe ser impresionante. Sí, porque... ¿En Benidorm fue? En Benidorm, sí, en el año 68. Porque fue un día donde yo no quería, me daba tanto miedo salir al escenario que me tuvieron que empujar. Y me acuerdo que como yo no soy una persona que tengo las piernas muy fuertes por mi accidente, y en aquella época menos acaba de dejar de andar con bastones, y cuando me empujaron pues casi me caí a la salida de las bambolinas del escenario. Y pasé mucho apuro porque era una plaza de toros con 10.000 o 15.000 personas, era el Festival Nacional de la Canción, y pasé mucha vergüenza. Entonces cuando llegué al micrófono, me agarré el micrófono así, del miedo que tenía y no solté, el micrófono así. Y de hecho, durante muchos años siempre se hacía un cómics, ¿no? De, yo soltaba el micrófono y metía las manos en los bolsillos, agarraba el micrófono. En realidad, ese fue el momento, yo diría, que más significado ha tenido en mi carrera. Hay una tendencia de algunos artistas en general que se empiezan, después de ciertos años, a dedicarse a la política. ¿Qué opinas de eso? Yo en mi caso personal... ¿Y por qué está ocurriendo eso? No, en mi caso personal no tengo nada, en absoluto. No tengo ninguna actitud para la política. La política es una profesión muy difícil, muy sacrificada. El poder es grande, el poder, sobre todo el ejecutivo. Es un, hay que tener una gran vocación de político porque el político, en general, lo que es un administrador provisional de un país. Y administrar provisionalmente un país es muy complicado, porque tienes muchas críticas y porque en el fondo al gran político le gusta mucho estar siempre ahí. ¿Cómo es cantante? Es muy difícil a mí que me dijera, ahora deja de ser cantante, sería un terrible para mí, ¿no? Para el político debe ser terrible el ser presidente, y dejar en un de caso ser, presidencial, ¿no? Y de repente dejar de serlo. Es terrible, ¿no? Porque en realidad un político es un administrador profesional provisional prestado de un país, al cual el pueblo le vota y le da ese carácter maravilloso de poder dirigir y gobernar su país. Pero después un día votan a otro, es muy complicado. A mí como artista me pasa lo mismo, es decir, si yo, pero la única ventaja que tenemos los artistas, los cantantes, es que no tenemos el poder ejecutivo, que es el poder grande, ¿no? Pero nuestro poder es un poder mucho más pequeñito. Es un poder de convocatoria, de cantar y cantamos y nos de miles de personas. Pero es un poder relativo. Y aunque luchamos por dejar de ser, de no abandonar nuestra carrera, yo me moriría sin ser cantante, ¿no? Si no fuera, ahora me dijera el pueblo, ya no te queremos, pues yo me moriría de pena. Pero yo no tengo esa ambición política absoluta, ni se me ha pasado por la cabeza. Pero entiendo que haya artistas que quieran ser políticos porque les gusta el poder ejecutivo, les gusta la convocatoria del pueblo por la política, ¿no? Pero a mí no, nunca me ha interesado. Me interesa muchísimo la política, ¿eh? Y me gustan mucho los políticos. ¿Te gusta la política? Y hablo con ellos y comparto conversaciones y me gusta mucho la política, pero no me gusta el ejercicio de la política. Parece que es muy complicado, muy difícil, muy sacrificado, muy ingrato a veces y difícil, no tengo nada que ver con ese ejercicio. Yo. La situación en la actualidad de su país políticamente tiene... Mi país es un país absolutamente democrático, con dos fuerzas políticas muy marcadas, que son el Partido Socialista y el Partido Popular, donde la alternativa de poder es perfecta, es decir, normalmente cada 8 años se turnan los poderes, que debe ser así, además yo soy muy partidario de que de esa circunstancia. Yo creo que un país es mucho más competitivo cuando la oposición, sea cual sea, es fuerte. Y eso es absolutamente a favor. Yo tengo muchos amigos en el Partido Socialista y tengo muchos amigos en el Partido Popular. Me gusta mucho Aznar en estos momentos, me ha gustado y apoyado. Y me gusta también Bono, que no tiene que ver con Bono, con Aznar, por ejemplo. José me parece un político excepcional y
Un político joven también. Joven y me gusta muchísimo. Sí. Y lo confieso aquí, lo confieso en mi país. Es decir, que hay gentes que me gustan. Y sigo pensando, y cada día más, que la política es un servicio público de administración, nunca mejor dicho, que de administración. Un país bien administrado es un país donde las gentes viven mejor. Administrado ecuánimemente, con justicia social, es un país que progresa. Entonces, la misión de un político no es ni más ni menos que la de administrar el país como una empresa para que las gentes tengan acceso a una política social perfecta, donde las gentes, los jovencitos, los niños pequeñitos tengan acceso a la educación de una manera universal y a la medicina de una manera universal, que es básico en el progreso de un país. Y lo repito continuamente, lo repetí, lo dije el otro día justamente en la fiesta de Doña Rosa, ¿no? Para los críos. Creo que ese es el arte de la política, ¿no? Administrar un país bien.